Dieron cinco timbridos, eran de mi celular. Me hablaron de la frontera con una clave especial para que estuviera al tiro. Mandaron 300 kilos en un cabo criminal. Pero eso no fue el pedido, mandaron puro cristal, me mandaron confundido. Harina de otro costal. Me dieron gato por liebre, como lo dice mi papá. Yo creo que no me entendieron, aquella clave especial me esperaba a los paquetes que produce. Juan, toca. ¿Quién será? Pásale. ¿Qué pasó, Juanito? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí visitándote. Qué bueno, pásale. Mira, te presento a mi prometida. Pronto nos vamos a casar. ¿Eh? Señor, te felicito, está muy guapa. Mucho gusto. Tanto gusto. Estás en tu casa. Gracias. Siéntate. Gracias. Permíteme un segundito. Sí, claro que sí. ¿Gustas tomarte un trago? Bueno. Y dime, ¿desde cuándo conoces a Juan? Pues, desde hace muchos años. Somos compañeros de la academia de policía. No sabía que tenía amigos tan guapos. Disculpa, de Mario. No es que te corra, pero estaba por salir. Tengo que llevar a mi prometida a su casa. Sí, está bien, está bien. También pero voy. Mario me puede llevar. ¡No! Él no tiene por qué llevarte, te llevo yo. Está bien, Mario. Discúlpame. Disculpa la interrupción. No, está bien, está bien, está bien. Discúlpame tú a mí. Nos vemos. Está bien. Discúlpame. Hasta luego. Mucho gusto. ¿Por qué le estabas cerrando la mano? No empieces. ¿Cómo que no empieces? Acuérdate que tú y yo no somos nada. Así que no somos nada. Bueno, si así lo quieres, entonces no somos nada. Puse al tiro a mi gente que cambie de celular. Y si es posible de casa para un fracaso evitar, porque de los envidiosos tenemos que ahora de aquí en adelante, la chamba nos va a sobrar. ¿Qué pasó, Juan? Pásale. Mira, cabrón, vengo a decirte que eres un mendigo traidor. ¿Qué me dices eso, Juan? Tú sabes por qué. Me quitaste a Cristina la mala. Te equivocas, Cristina me escogió a mí. ¡Eso es lo que tú dices! Pero te juro que te vas a arrepentir. ¡Te vas a arrepentir, cabrón! ¡Cuida tus palabras, Juan!
¿Quién era, mi amor? No te preocupes. Era Juan. ¿Y ahora qué quiere? Ay, ya sabes, está loco. No entiende las horas de ese cuate. Órdenes, capitán. ¿Qué pasó con las viejas? Todo listo, capitán. Quedaron en el lugar que usted indicó. Espero que esto sirva de escarmiento para todos. ¿Se le ocurre algo en especial, capitán? ¡Que se larguen! Sigan investigando ese pinche par de federales. Se siguen metiendo en mis negocios. Ya sabe que sus deseos son órdenes, capitán. Vámonos, muchachos. Bueno, gracias, capitán. Oye, se ve muy tranquilo todo esto. Sí, pero esa tranquilidad le cuesta un chingo de dinero al jefe. ¿Qué quieres decir con eso? Es que el jefe tiene comprado ese pinche capital. No sé. Mira, ese es Mario. Qué buena vieja tiene el cabrón. Vamos dando un sustito, ¿no? Ah, dijiste. Para eso venimos. Mario Villarreal. Qué buena vieja tienes. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Lo buscan, Juan. Déjalos pasar.
gusta hacer negocios con gente decente como ustedes. Y dice el jefe que si nos deja pasar otro cargamento igual. Está bien. Nomás acuérdense de una cosa. No los quiero ver por la oficina. Estos negocios se hacen acá más en privado. Ustedes me entienden, ¿verdad? Claro que sí. Entonces nos vamos. Con permiso, capitán. Pero es Juan Malavejas. ¿Y Juan por qué? ¿Cómo que por qué? Si hace unos días vino y te reclamó celos de tu mujer, Mario. No, Mario, no vayas a cometer ninguna tontería, mi amor. Más aparte, le hemos partido en su madre su trabajo. ¿No ves que él recibe sobornos a cambio de dejar pasar la mercancía que nosotros mismos confiscamos, Mario? Usa la lógica. ¡Es Juan, chingado, hombre! Voy a tener que hacer una visita. No, Mario. ¿Vamos? ¿O qué? ¿Acaso ya no soy tu pareja? Así, pareja. Juntos hasta la muerte. Y disculpa, Cristina, pero esto es parte de nuestro trabajo. Tenía un inmenso poder. Operando con el Mayo, los dos eran del cartel. Dos gallitos. De pocas palabras, y siempre me gusta ir al grano. No se metan más en mi trabajo porque se pueden arrepentir. Pues yo seguiré haciendo mi trabajo. Y en mi trabajo caerá a quien esté fuera de la ley. ¿Y sabes qué? Eso es por mis huevos. Cálmate, Mario. Por favor, Mario. Ustedes solamente son un par de federales. En cambio, yo soy un capitán. Capitán de rurales. Baja tu tono, Malaver. Porque como federales, también te podemos encarcelar y hacer que te pudres en ella. ¿Y qué quieren? Que les den una medallita que diga: esta medalla es para los judiciales más honestos. ¡Largo de mi oficina! ¡Fuera! Antes que pierda la paciencia. ¡Fuera! ¡Cálmate! ¡Fuera! Vamos, Mario. Es mejor que nos vayamos. Vas a pagar. ¡Largo de aquí! ¡Lo soporto a este cabrón! ¡Ya me tiene hasta ya la cálmate, madre! ¡Cálmate, Mario! ¿Qué no ves que nos quiere provocar el cabrón? ¡Para que caigamos en su juego! ¡Cálmate ya! ¡Relájate! Mira, si sigue haciendo, se lo va a cargar la chingada, De haber nacido, hijo de la chingada. Tengo carro nuevo y tengo dinero. Yo te pago la entrada. Aquí. ¡Y tú cállate, que me pone nervioso! Luego te hablo. ¿Y ahora qué? ¿Estás mudo o qué chingados? ¿Por qué no dices nada?
¿Que lo mandó a llamar, capitán? Quiero que le den un escarmiento a Mario. ¿Al judicial? Judicial. Ese pendejo no llega ni a policía. Hay que enseñarle a respetar a sus mayores. ¿Y qué? ¿Quiere que le demos piso de una vez? No. Hay que darle donde más le duela. ¿Y cómo qué se le ocurre, capitán, ahora? Por ejemplo, ¿qué les parece su esposa Cristina? Buena idea, capitán. Pues órale, a darle. Ya escucharon, capitán. Vámonos. Vamos, vamos. Fuiste, cabrón. ¿Verdad que tú fuiste? Tú fuiste, cabrón. ¿Qué pasó, Mario? No sé de qué me hablas. ¿Qué hagas? Tú mandaste a golpear a Cristina. Y la violaron, cabrón, por tu culpa. ¿Cómo crees, Mario? Yo no me dedico a golpear mujeres. Y menos a Cristina. Pues, ¿qué pasó? Si somos amigos. No, Mario. Estás equivocado, Mario. Tengo nada que ver en eso, Mario. Bebe. Bebe. Bebe, cabrón. Así como estoy sufriendo, tú también vas a sufrir. De mí te vas a acordar toda tu vida. Mario, ¿tú no tienes pruebas contra mí? ¿Por qué me dices eso? Ándate con cuidado. Voy a matar, cabrón. Pinche federal. Paró el cañón con un gallo en cada frente. Y arriba toda la sierra de Sinaloa, compa. ¡Siguen echando ganas! En su expediente de toneladas.
dejar rastro de nada, la fortuna que amasó. Adivine, compadre, ¿qué cree que le compré a mi hijo? Compadre, le adivino el 90%. Yo creo que le compró la muerte. Servirle a usted. No rajen leña, carajos, ¿eh? ¿Qué fue? Sí, pero ese pinche puto de Caimán, compadre, cae en la punta de los huevos. Sí, mi chapulín, pero ese vato es el que nos aliviana cuando andamos bien jodidos, sí, la neta. Pues ya, última hora, pues de modo. Vamos, venga, acércate esa madre. Acércate la vida. Vamos a luchar, vámonos, mi. Espero que no se les haya pasado la mano. Este vato que no obedece las órdenes nunca. ¿Y ahora qué hiciste, Reyes? Pues quise divertirme un rato. Y creo que se me pasó la mano. Mario llegó muy encabronado a reclamarme. Desde mañana cambio de oficina. Seguro que va a andar investigando. ¿Y tú, Caimán? Encárgate de conseguirme una secretaria. Pero acuérdate que me gustan jóvenes y bonitas. Que esté muy tiernita. No se preocupe, capitán, ya le conozco sus gustos. Vámonos, Mario. Que les vaya bien. Ay, ya te vi condenado. ¿Qué pasó, mi Toby? ¿Qué pasó? Puedes decir de un tipo que se llama el Caimán. Clarinete, mi Mario, ahí se la pasa mucho en el pingo. Y si quieres, ahí puedes preguntar por Laura o por Carlos. Ellos te dirán dónde encontrarlo. Dale, dale. Oh, y espérate, no soy un dedo, solamente soy un informante. Ya. Órale. Toma tu paletita. Gracias. Ahí se la reparten. Y aguas con eso, ¿eh? No, ese lo toma esa bolilla. Dale. Nos vemos, mi Toby. Que lo vaya bien.
maldita oficina. Y eso que apenas soy capitán. ¿Qué será cuando me lance para gobernador? Oficina del capitán Malaver. Te vinieron a buscar. Nada, pues yo no sé, dijeron que era gente de Rui, que te estaba esperando. Sí, ya sé de qué se trata. ¡Caimán! ¡Caimán! Dígame, jefe. Voy a salir a ver al Ruri. Allá los espero. No vaya a ser el diablo y se aparezca este pinche judicial ojete. Llévate a los muchachos. No se preocupe. Allá nos vemos, jefe. Ya nos miramos. Ya lo esperamos. Cuando se pase a venir, era la envidia del barrio. Nunca pensé que yo, amigo. La muerte le había comprado. Solo tenía 15 años. ¿Quieres, Caimán? El ese judicial es el tal Mario. Intentó matarnos. Estoy seguro que ya se dio cuenta que nosotros fuimos los que golpeamos a la vieja. Esto sí que me va a complicar las cosas. Mira, Caimán. Quiero a Mario Villarreal muerto. Está bueno, como usted diga. Vámonos. ¡Pícale! Ahora sí, Mario. Vas a saber quién es Juan Malaver. Ah.
abandonada. Bueno. Bueno. En lugar de darles todo. Luciano, acabo de recibir una llamada anónima. Me dicen que supuestamente va a haber una entrega de mercancía. ¿Qué piensas? Está bien. Que nos dividamos. Está bien. Por allá. ¿Recuerdas esto? Sí. Era el arma de Mario. Exacto. Era el arma de Mario. Desde hoy será tuya. Ocuparás el puesto que él antes tenía. Desde hoy serás el teniente. Gracias, comandante. Y hay una cosa más. Tuve que averiguármelas para ver que utilizaras la misma patrulla que Mario utilizaba. De veras que para mí es un gran honor. Yo sabía que esto te iba a encantar. Mario era uno de tus mejores amigos. Así es. Es el nuevo agente que trabajará contigo a partir de hoy.
Vamos, colega. Luciano Quintero, para servirte. Bueno, ¿qué esperan? Vámonos a trabajar. Ya son las comisiones del día. Hasta luego, Luciano. Permiso, comandante. Vayan con Dios. Oye, Luciano, ¿tú nunca has sentido envidia? Mira, Santa Cruz, no empieces a hacer preguntas pendejas. Bueno, yo nomás digo. Porque, pues, oye, te dan el puesto, te dan la patrulla, te dan la pistola y, pues, falta que te quedas hasta con la pinche vieja. Mira, Santa Cruz, Mario Villarreal era mi mejor amigo. Y cuando te refieras a Cristina, hazlo con respeto. Porque si no, te voy a partir la madre, cabrón. No lo estarás diciendo en broma. ¿Qué? ¿Acaso me ves cara de broma? Está bien, pero no te enojes. Pues no vas a decirme que, pues, la vieja no canta mal las rancheras. Mira, Santa Cruz, más vale que te calles el hocico. No quiero salir mal contigo. Buenas tardes, señorita. Sí, dígame, ¿qué desea? Necesito hablar con el capitán. Tome asiento. Déjeme ver si lo puedo atender. Muchas gracias. Señor, lo buscan allá afuera. ¿Quién es? Es ese que usted le dice el caimán. Diles que pasen. Adelante. Permiso, jefe. Yo, caimán, pásenle. ¿Cómo ha estado, jefe? Bien, bien. Aquí a sus órdenes. Hasta que conocimos oficina, capitán. De ahora en adelante, ya podemos hablar aquí tranquilamente. O sea que ya no hay problema, jefe. Muerto el perro mayor, ya no hay mucho peligro. ¿De qué se ríen, cabrones? Yo no he dicho ningún chiste. Quiero que me traigan a Roberto Santa Cruz. Está bien, capitán. Ahorita se lo traemos. Pues sí, Cristina. Yo sé que la muerte de Mario ha sido un golpe muy duro para ti. También lo ha sido para mí, pero desgraciadamente la vida tiene que seguir. Ya no te quiero ver triste. Ay, Luciano, ¿cómo me pides eso? Luciano, más querido, lo extraño, Luciano. Siento que me he quedado sola. No, Cristina. Me tienes a mí. Gracias, Luciano, por ser tan bueno. Gracias. Mira, el comandante me dio que te diera esto. Es parte del salario de Mario. Es poco, pero te va a servir. Y yo te prometo que siempre estaré a tu lado. Gracias por ser tan bueno otra vez. Gracias. A ver una sonrisa, Cristina. A Mario no le ha gustado verte así. Vuelve a ser la misma. Recuerda, la vida tiene que seguir. Está bien, Luciano. Gracias.
tan difícil, Luciano. Brillante. Estaba tan enamorada. Bueno. Adiós. Y cuenta siempre conmigo. Gracias. Tú nomás la juegas. Acá entre nos. Está bueno los dragones. A la viudita. Mira, pendejo. Ya te he dicho mil veces que cuando te refieras a Cristina, hazlo con respeto. Si en un pinche día te voy a matar, cabrón. Y no estoy jugando. Está bien, está bien, está bien. Yo no voy a matarme por una pinche vieja con mi pareja. Pero no, no vas. ¡Cállate! Ya voy a pedir mi cambio, cabrón. De veras, es que vales pura madre. No se enoje, parejita, no se enoje, no haga bilis. A ver, tú que sabes mucho de números, ¿cómo van esas cuentas? En las cuentas que tienes en los bancos de Suiza hay 10 millones de dólares. Con eso y las propiedades que tienes en Acapulco suman una fortuna de aproximadamente 30 millones de dólares. Ahora que pase todo este desmadre, quedarnos unas buenas vacaciones. ¿Qué te parece si te llevo a conocer todo el mundo? Con lo que siempre he soñado, conocer muchos países. Pues pronto se te va a conceder. Y ahora déjame que tengo mucho trabajo. Oficina del Capitán Malaver. Muy bien. Ahí estaré. Santa Cruz, quiero que empieces a trabajar a Luciano. Lo veo muy difícil, Capitán. Luciano es una persona honesta en su trabajo. Y hay que recordar de que lo une una gran amistad con Mario. Mira, Santa Cruz, los hombres en esta vida cometemos muchos errores. Y más cuando hay bastante dinero de por medio. Así que quiero a Luciano trabajando para mí. Y hazle como quieras. ¿Y si no quiere? Pues si no quiere, entonces ¡mátalo, pendejo! ¿Qué pasó, mi judicial? ¿Qué haciendo por acá? Pues aquí de rutina, mi Toby. Traigo un encargo para ti. ¿En qué le puedo ayudar? Quiero que me busques al caimán. Y cuando lo encuentres, llámame. Está bien, mi judicial. ¿Y qué? ¿Ahora no se va a mochar con algo? Te digo que estos cabrones no trabajan. ¿Qué le parece un cielón? Y sí, muchas gracias, mi judicial. Yo le avisaré en cuanto sepa algo. Así espero. Mucho ojo, Toby. Ahora sí, chicos.
Mira, Chapulín, la cadena que me acabo de chingar. Toby, ya la hicimos para lo que era. ¿Cómo que para lo que era? Si sí. Me la acabo de clavar. ¿De dónde? De ahí de Suave la Alameda. Ahí de con el pícaro. Ahí andaba una vieja, se la arranqué. ¿Y saben para qué lo hice? Para regalársela a mi jefita. Hoy es su cumpleaños y estoy seguro que este día nunca se le va a olvidar. ¡Qué buena onda, mi Toby! Hola, Toby. Pero cambiando de tema, ¿no traen un toque por ahí? Cabrón, aquí te va a llevar la chingada por maricón y ojete. ¿Qué pasó, mi Toby? No se raje, mi Toby. ¿Quién fue? Fue el Caimán. Aguante, mi Toby. Ahorita viene una ambulancia. No, mi juez. A mí ya me cargó la chica. Le voy a pedir un último favor. Lleve esta cadenita a mi jefita. Y dime que la quiero mucho.
Ahora sí, Caimán. Te va a llevar la chingada. Aquí, Teniente Quintero. Aquí, Teniente Quintero. Un 187 en el 6224. Colonia del Valle. Te digo, Luciano, del otro lado está el poder. Allí está el billete. Mira, Santa Cruz, yo no quiero dinero ni poder, sino justicia. ¡Justicia! Bueno, a mí me ofrecieron que te dijera $500,000. Allá tú. ¿Y $500,000 a cambio de qué? Pues muy sencillo. Que dejes pasar un cargamento. ¿Y de quién es ese cargamento? Mira, Luciano, no hagas preguntas pendejas. ¿Aceptas, sí o no? Sí. Esta será mi oportunidad. Dime si podré llegar y saber quién es el mero jefe. ¿$500,000 dijiste? $500,000. No te vas a arrepentir, Luciano. Aprovecha. Pueda que tengas razón. Misión cumplida, capitán. Como usted lo ordenó. Le partimos en la madre al Tobe. Ahorita está bien frito. Y bien muerto, jefe. Ahora sí, bien muerto. ¡Bien muerto! Bueno, ¿y quién chingados es el Tobe? Jefe, si usted mismo nos mandó. ¡A chingado! Creo que ya me patina el pinche coco, ¿verdad? Usted diga que sí, cabrón. ¿Sí? ¿Y por qué sí? ¡Órale! ¡Dale con la chingada de aquí! No, cabrones estos. No, hombre, sí. Señor, le habló Roberto Santa Cruz, que ya Luciana está lista para ver con usted. Muy bien, gracias. Caimán, no se vayan. Voy a salir y necesito que me cuiden las espaldas. No, qué muy honesto, judicial de mierda. Y que te aburre tu vato, por eso andas arreglada.
ignora ese contrato. No te quedes con las ganas de medirte otro zapato. Yo calzo por las mañanas más que cuando ando descalzo. Tus noches se hacen eternas anhelando una caricia y hasta te tiemblan las piernas. Te comprendo, pobrecita. Yo tengo para tu infierno lo que soñaste algún día. No es que te esté presumiendo, yo calzo de tu medida. Tienes que ir a la bodega vieja. Te van a entregar algo para mí. ¿A la bodega vieja? Así es. Bueno, voy con ustedes. No, Caimán. Tienes que ir solo. Los muchachos tienen otras cosas que hacer. Muchas ganas de verte. Y apúrate que te está esperando. Ni modo, Caimán. Los negocios están primero. Pasó, cabrón. Ah, chingado. ¿Así es de qué era eso? El capitancito tan culero, el traidor. ¿Te acuerdas de este lugar? Y aquí te vas a morir, cabrón. Yo que tú me valía.
Yo sé muchas cosas que tú no sabes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que ese pinche capitán fue el que me mandó matar a Mario. Me lo imaginaba. ¿Quién es tu jefe? Tú lo sabes bien. Él es el jefe. Pero lo que tú no sabes es que aparte de él hay otra persona más arriba. ¿Cómo se llama? Eso sí, no lo sé. Mira, Caimán, de todos modos te vas a morir, pero te voy a dar una oportunidad, la que tú no le diste a Mario. Yo que tú lo pensaría dos veces. Acuérdate que ya chingué un pinche judicial. Que no me chingue otro pendejo de esos. Yo no te tengo miedo, cabrón. Ni yo tampoco. Entonces defiende tu hijo. ¡Vámonos a ti! Te dije que te ibas a morir, pinche judicial. Eso veremos, cabrón. Te lo dije, cabrón, que te ibas a morir. ¡Jálale, pues, hijo de tu puta madre, ya, pues! Te lo dije, Caimán, que te ibas a morir en el mismo sitio. Ahora sí, Mario, puedes descansar en paz. Tu muerte está vengada. ¿Qué me cuentas, Santa Cruz? ¡Dame tu arma, cabrón! ¿Acaso no somos amigos, Luciano? Yo nunca he sido tu amigo. Recuerda que trabajamos para las dos organizaciones, Luciano. Trabajarás tú. Yo solo trabajo para una. La que está dentro de la ley. Y sabes, si me metí con ustedes, fue para investigar la muerte de Mario Villarreal. Estás bromeando, Luciano. ¡No me mates, Luciano! Claro que no. Los perros como tú, cabrón. Se pudren en la cárcel. No me mates, Luciano. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Rápido! Bien, pues aquí está el cheque, tal y como te lo había prometido, de la pensión de Mario, con su respectivo aumento. Gracias. Okay. ¿Y hoy qué pasa, Luciano? Lo que pasa, que aquí el agente Santa Cruz es un agente corrupto. Seguro de lo que estás diciendo. Tengo las pruebas, mi comandante. ¿O no es así? Yo no recibo órdenes, señor. ¿Órdenes? ¿Órdenes de quién? ¿De quién? Del capitán Malaver, señor. Y eso no es todo. Juan Malaver es el responsable de la muerte de Mario Villarreal. ¿Es verdad lo que están diciendo? ¿Es verdad eso? Sí, señor. ¿Es verdad? Sí, señor. ¡Oh! ¿Es verdad eso? Sí, señor, sí, señor. ¿Te duele
eso, con esa sangre, no es suficiente para cubrir la de un policía honesto. ¡Montalvo! Dígame, comandante. Llévate esta basura. Y tú, Luciano, más vale que no mezcles la venganza con la ley. Está bien, comandante. Puedes marcharte. Luciano. Discúlpame. Tú. No me pierdas de vista, Luciano. Sí, señor. Vaya donde vaya. Síguelo, por favor. De acuerdo. Y yo que pensé mal de Luciano. No, Cristina. Luciano es uno de mis mejores elementos. Es un gran amigo. Nunca debemos de confundir lo que se dice con los hechos. Él es un hombre cabal. Mire, capitán, entérese por usted mismo. ¿Qué pasa? Mendigo Luciano. Igualito que tu amigo Mario de traidor, cabrón. Pero también, también así vas a morir. Muchas gracias, Luciano, por haber venido a la fiesta de la niña. Gracias a ti por invitarme. Veo que la fiesta está terminada. Te equivocas, judicial. La fiesta apenas va a empezar. ¡Policía, policía! Yo no hablo con traidores. Hablando de traidores, tú eres más traidor que yo. Me traicionaste a mí y te quedaste con Cristina. Por el amor de Cristina, ni arma ni grado respeto. Yo no peleo por mujeres. Pero no te tengo miedo, judicial federal. Te voy a mandar al infierno, pero porque me caes mal. ¿Piensas que soy un cobarde, capitán? Yo de veras sí soy hombre. No necesito mi escuadra.